tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Veracruz, con la información ya de este fin de semana, un fin de semana pues con clima agradable, triste se ve, pero pues parece que va a llover. Vamos a ver cómo reacciona en las próximas horas este clima. Bueno, fíjese que ahora los que sí ya les urge, pues es a los habitantes de la colonia obrera de Potrero, municipio de Atoyac, pues les urge la luz. Sí, a esos que les cortaron el ingenio, el potrero desde hace más de 2 meses. Y bueno, tal les urge que vinieron o alguien los mandó a realizar una rueda de prensa en la ciudad de Córdoba, donde piden la intervención del gobierno del estado de Veracruz para que los apoyen. Como si en su municipio no tuvieran al presidente municipal. Bueno, prácticamente no lo tienen, ¿no? Porque de por sí no los ha ayudado desde la vez que lo corrieron allá en su colonia. Ahora pues le echan la culpa a Abel Hernández, quien en su momento fue apoyado por esos mismos vecinos para que promoviera un amparo, para que no se metiera el alumbrado público ni la luz a esa colonia. Pues ellos querían seguir viviendo del ingenio, que el ingenio le siguiera pagando la luz. Pero bueno, la factoría se los quitó y ahora no pueden hacer nada de nada. Los pocos habitantes que vinieron a la rueda de prensa dicen ser representantes de los más de 200 familias que viven en esta colonia obrera, donde ya también casi no hay obreros, ya son personas de otro lado, menos obreros, que habitan en esa colonia. Y bueno, vienen y amenazan con que van a tomar otras medidas, que van a tomar la carretera, que van a parar no sé qué y no sé cuándo. Lo que deben de hacer es exigirle al presidente municipal que los ayude, él tiene la obligación de hacerlo. De una u otra forma, es la autoridad municipal, el gobierno del estado, ¿qué puede hacer? Hay un amparo que ellos mismos pues, en su momento promovieron con Abel y ahora ya lo desconocen. Pues que vayan y busquen a Abel para que les quite ese amparo y se retracte, porque el juzgado está siguiendo sus términos y sus pasos. No puede ni antes ni después, son sus tiempos y sus términos. Pero a quien deben de exigirles a la autoridad municipal, al gobierno municipal, deben de ir a ver al presidente municipal, es el que tiene que darles, decirles, porque están mal asesorados. Alguien los mandó a Córdoba, ¿quién? No sabemos, pero están mal asesorados. Deben de ir con el alcalde y a él sí exigirle que les eche la mano, no pues venir a otra ciudad. ¿Aquí qué se puede hacer? No pueden hacer absolutamente nada. Bueno, fíjese que mucha información, no habrá tianguis en la zona de Fortín el próximo miércoles. Un comunicado dice que cerrarán tianguis en Fortín próximo miércoles para reducir la movilidad en la región. Dice que en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ante el aumento de casos de COVID-19 en la región centro del estado, el ayuntamiento de Fortín, en coordinación con las organizaciones de tianguistas del municipio, tomaron la determinación de suspender la realización del día del tianguis el próximo miércoles 11 de noviembre, toda vez que sostuvieron una reunión donde, de común acuerdo, optaron por reducir la movilidad en la ciudad con el fin de evitar aglomeraciones y flujo de personas durante el inicio del Buen Fin, para de esta manera seguir conteniendo el alza del contagio. En la reunión que encabezó Dylan Merino Santos, director de Desarrollo Económico, junto con los representantes de los 6 tianguis que se establecen en Fortín, se llegó a un acuerdo para salvaguardar la salud de los fortinenses, destacando que desde el inicio de la contingencia han venido trabajando de la mano no solo con la colaboración para cerrar durante casi 5 meses su fuente de trabajo como medida de prevención, sino además de una vez entrada la nueva normalidad, se construyeron los mecanismos necesarios para llevar a cabo las medidas sanitarias correspondientes para abrir sus instalaciones con una reducción de aforo y filtros sanitarios. Sin embargo, al estar entre municipios con alto número de contagios de manera responsable, se ha ido revisando junto con el avance del semáforo preventivo la forma en cómo conducir y en este de los demás sectores económicos del municipio, por lo que con la llegada de un posible cambio de semáforo y con base en el decreto del gobernador del pasado 26 de octubre se acordó este cese de actividades buscando analizar el compromiso de la pandemia durante los siguientes 14 días para tomar una decisión, esto con la finalidad de no afectar
de manera importante la economía de los comerciantes. Más todavía no puede estar. Ya nos había dicho los dirigentes que esto ya sería catastrófico y casi el final para los tianguistas. Vamos a tratar de invitar a Raimundo Díaz para que nos explique qué pasa con todo esto. Y bueno, pues así, no habrá tianguis el próximo miércoles aquí en la zona centro del estado. Vamos a ver una información internacional. Fíjese que muy mal están pasando los hermanos del Centroamérica con los daños que dejó el huracán Eta, el cual entró en Honduras como categoría 4. Después, bueno, fue degradando, pero sí ocasionó graves daños y les pegó muy feo, así como la muerte de al menos 3 personas y una docena de heridos. Las lluvias torrenciales afectaron los puertos de La Ceiba y Tela, donde los ríos se desbordaron. Centenares de personas fueron desalojadas de sus casas. Una niña de 12 años murió al quedar su vivienda sepultada por un deslizamiento de tierra. Cientos de casas y comercios están inundados hasta el techo. La comida y el agua ya empiezan a escasear en ese lugar de Honduras, por lo que se está pidiendo el apoyo de otros países. Pues ahí están las imágenes de lo que pasó en Honduras. Les pegó durísimo, durísimo este huracán. Neta, sí les entró con todo. Y vea usted las imágenes desgarradoras. Bueno, elementos de diferentes corporaciones realizan en este momento operativos en la comunidad de Agustín Millán de la ciudad de Córdoba. Por aire y tierra se implementan los operativos donde se tienen, pues, el conocimiento de que oficialmente hubo rescate de unas personas y detención de otras. Allá en Agustín Millán, varias corporaciones, tanto estatales como federales, estuvieron apoyando en este operativo en Agustín Millán, en un camino de terracería entre Cañales. Se dio este operativo donde al parecer pues fueron rescatadas personas y detenidas otras tantas. Por lo pronto lo que tenemos, lo vemos el lunes.